been on my mind. Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it. Pack our bags and get in that car. Leave a little more and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Oh, hey, darling, when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Buenos días, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ya es lunes y el cuerpo lo sabe. No acabo la vela. La vela se desespera. Es bien escandalosa. El Mickey como que se espera un poquito más, pero la vela de plano parece que se va a morir, pero es que sí hace frío. Voy a limpiarle sus patitas y voy a dejar al Mickey salir, porque miren, ya quiere salirme Mickey. Voy a sacar lo que haga del baño. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we... Bueno, mis amores, yo ya me voy a la chamba. Esa Valeria nunca se quiere poner una chamarra y el Mickey pasa, pero que ni con permiso dice. Mi esposo va a llevar a Dani, esa Valeria. Siempre se para bien temprano, se para más temprano que mi Joanita, pero se tarda, mis amores, porque a ella... No sé por qué se tarda tanto arreglándose. Y todos los días se baña en la mañana. No importa, aunque se bañe en la noche, se vuelve a bañar en la mañana. Dice que le gusta... A mí no me gusta bañarme en las mañanas, la verdad. ¿Para qué les voy a decir? A menos que sea verano. Pero casi prefiero no bañarme en las mañanas porque me da bastante, bastante sueño. Pero ahorita pues ya me di mi baño para irme a la chamba. Hoy nada más tenemos una casa, la vamos a hacer entre doña Ana y yo. Y es todo, porque los lunes de por sí no nos gusta trabajar ni a mí ni a ella. Pero bueno. La señora, ahora que quiero darle el viernes, que antes era el día que todo mundo me pedía, no quiere, a fuerzas quiere el lunes, la bendita señora. Pero bueno, a ver si más adelante la puedo convencer, porque a mí no me gusta trabajar los lunes, mis amores, de verdad. Pero bueno, Dios es bueno, aquí está mi Danito hermoso. Mira, mi amor, dame un beso. Bye. Goodbye, ya me está corriendo mi Dani. Dile, papi, ven, dile, dile, buenos días. Días. Bueno, mis amores, me voy a la chamba. Al rato nos vemos. Que tengan una excelente semana. Que Dios me los bendiga. Y vamos que vamos. En la colecta de ofrendas, en el pedir de los diezmos. Muchísimas iglesias dedican hasta una hora para recoger. Están duro y duro y den y den. Y te
te pasan hasta 5 o 6 veces la charola, para que 5 o 6 veces tú des. Entonces te dejan como limón de fonda, todo exprimido, ¿verdad? Entonces ya la gente, algunos se preguntan, pero ¿por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué tanto énfasis? Y la predicación, 15, 20 minutos, cuando mucho. Y todavía hay que ver si es predicación. Entonces hay un sobreénfasis. La pregunta es, ¿por qué tanto énfasis en el dinero en cada reunión cuando se juntan los cristianos? Ahora, ¿eso significa que no se debe de hablar ni de recoger ofrendas? No. El problema está en el exceso. Bueno, mis amores, yo ya vengo aquí en camino. Bueno, desde hace rato salí de mi casa. Ya voy para la casa que me toca limpiar. Me puse sudadera porque tengo frío. Hace frío. A pesar de que está el solecito, yo pienso que más al rato va a subir la temperatura, pero en la mañana estaba demasiado fresco. Y bueno, como me bañé, pues no quiero que eso, que salí del gimnasio toda sudada y luego me bañé y no quiero que, ustedes saben, hay que cuidarse. Aunque no me gusta ponerme suéter ni sudadera, pues tengo que hacerlo porque después... En un cuarto de mí. Pasar ahí a Starbucks, agarrar un cafecito. Ya me acostumbré a pasar todos los días. Ya pensé... Gira a la derecha. A continuación, gira a la derecha. Okay. Aquí está. Estoy por acá por Marieta. Bueno, esta es la... Gira a la derecha. No sé si pasar adentro. Yo creo que sí voy a pasar porque... Miren, aquí está y por ahí hago de la pipi porque ya me anda. Tomé demasiada agua ahí en el gimnasio. Tengo mucho frío, mis amores. Bastante flojera. Pero bueno, vamos a olvidarnos de la flojera y entrar rápido por el café. Bueno, mis amores. Voy en camino, ya salí de trabajar, gracias a Dios. Esta casa está fácil y accesible para ir de regreso a mi casa. Y de paso, antes de llegar a mi casa, está súper accesible para pasar al Sam's. Así que voy a pasar a Sam's a hacer las compras que necesito. Y qué más... Sí, a Sam's, y voy a ir volando porque la verdad es que estuve hablando con doña Ana algunas cosas de trabajo y sí, la verdad sí, como 30 minutos estuvimos ahí platicando cosillas del trabajo que uno, la verdad, pudiese uno platicar en otro momento, pero la verdad es que ni a ella ni a mí nos gusta hablar de trabajo cuando no estamos en el trabajo. Y por esta razón es que, pues bueno, no lo veo como una pérdida de tiempo, lo veo como invertir tiempo en algunos puntos que nos concierne a las dos. Así que bueno, traigo unas cosas que me regalaron ahí atrás, por eso traigo un desastre aquí en la van, mis amores. Y siempre me dice mi esposo que me va a limpiar mi van y yo soy la que le digo que no, porque hay cosas que voy a llevar ahí al Goodwill, hay otras cosas que las voy a donar. Y otras cosas que las voy a tirar. Y no, bueno, total que la verdad es que yo no puedo hacer todo. No, nadie puede hacer todo lo que uno quisiera hacer, ¿verdad? Uno que más quisiera hacer y deshacer, como dice el dicho por ahí. Pero es imposible tener el control y que todo marche perfecto. Eso es imposible, porque no somos perfectos. Pero bueno, ¿qué más voy a hacer? Pues lo demás, ahí veremos, mis amores. Ya me habló hace rato Silvia, no le pude contestar. Bueno, de por sí que
Ella es una de las personas en las que yo siento mucha confianza y ya le nada más le mandé un mensaje. Le digo, Silvia, acuérdate que yo antes de las 2 de la tarde estoy en la chamba y no puedo contestar el teléfono, pero de todos modos yo le respondo con un mensaje, porque si es una emergencia, pues verdad, pues una emergencia es una emergencia. Pero si no es una emergencia, solamente, pero como algunos lunes trabajo y otros no, no es como antes que siempre de plano casi los lunes los descansaba yo, aunque las chicas trabajaran, yo lo tomaba libre. Pero bueno, el caso, mis amores, que ya voy en camino a Sam's. Y ya, de aquí a la casita. Bendito sea Dios que no me ha dado sueño. Así que no sé más al rato. Pero cuando uno anda chambeando, anda bien apurado, ni del sueño se acuerda, mis amores. Así que bueno, vamos que vamos. Esta es la que yo quiero. Oh, no. Ay, get in that car.
mis amores. Hola de nuevo. Y siguen los mismos carros que se estacionan aquí en la subdivisión. Siguen estacionándose ahí en la calle. Y ya se mandó un correo electrónico aquí a la subdivisión, en donde van a empezar. Yo no lo he leído, la verdad no, nunca leo los correos electrónicos que llegan aquí de la subdivisión. Quiero empezar a hacerlo para pues poderme enterar de lo que pasa aquí en la subdivisión donde yo vivo. Pero ya habían dicho que uno no, y Karen tiene esa mala costumbre de estacionarse ahí afuera, porque a veces en la mañana tenemos que mover los carros y todo eso. Pero bueno, es peligroso en la noche o cuando uno sale. Por ejemplo, ahorita que otra vez voy a empezar a... Ya empecé el día de hoy a ir al gimnasio en la mañana. Pude, sí se puede, pude levantarme. De hecho, me levanté antes de que sonara la alarma. Me levanté a las, ¿qué? Como 3:20. Y me andaba del baño y en eso checo la hora y ya. Me puse a leer un rato la Biblia y pues ya, en fin. Me dio mucho gusto haber empezado de nuevo con esta rutina de empezar a ir al gimnasio otra vez a las 3:50. La verdad es que fue un buen break, mis amores. Pude, yo creo que ya va a ser, que serán unos 8 meses que dejé de ir al gimnasio tan temprano. Y no me desacostumbré, porque les digo, hoy se me hizo fácil. Tenía unas 2 semanas que quería hacerlo y simplemente me daba flojera. Y luego pasó la semana de las vacaciones y dije, no hombre, pues ahorita que los niños están de vacaciones voy a aprovechar. Pero ahorita voy a ir a la tienda de... Ay Dios, discúlpenme. De Home Goods. Porque la otra vez me dieron una tarjeta de crédito para usarla ahí en la misma tienda o en TJ Maxx. Yo no sabía que TJ Maxx y Home Goods están, son de la misma franquicia. Pero pues a mí me gusta más Home Goods, así que voy a ir a Home Goods de rapidito. No sé si la mall ya la hayan cerrado. No se dice la mall, pero ya es costumbre aquí. Nosotros estamos acostumbrados a llamar a Diri. No generalices, pero bueno. Muchos ya estamos acostumbrados a decirle así, la mall, en vez de decir la plaza. Y entonces pues ya me regreso, mis amores. Mi Karen y mi Valeria están ahí en Target comprando algunas cosillas, sus merjurjes. Pero bueno, ahorita les sigo grabando en cuanto llegue a la tienda. Ya pusieron estas toallas, ya las pusieron en oferta, mire. De $12.99 a $10. Esta me gustó mucho. Esta, del conejito con la conejita. Pero también me gustó este color, como para el año que viene. Pero para el año que viene ya van a ver otras cosas. Ay, esas están bien bonitas. Qué bonitas están estas. De varios colorcitos. Estas son dos toallas. Dos toallas por $8. Así que... estas están bien bonitas. Todo tan bonito. Miren esta cola conejita. Para bebé. Está bien bonita. Es una borreguita. Está preciosa, está grisecita. Todo está bien bonito. Miren estas. Es que ahorita ya van a... Híjoles, ya tiré estas. Ya pusieron de oferta. Miren, esta como para el azúcar. Este arbolito está curiosito. Miren. El salero, me imagino, y el pimientero. Sí, está bien bonito. Miren, $4.
Está bonito. Todo está de oferta. Y aquí están las cositas estas, miren, para hacer galletitas. Todo está de oferta ya. Todo. Miren. 50% de descuento. Hasta bonita. Si todo está al 50%, esta está muy bonita. Preciosa esta. Vamos a ver cuánto cuesta. $6. Al 50%. Miren, aquí están. Esto. De 50. Ay, estos están preciosos. Miren, 2.50. Este está bien bonito. Me gusta mucho. Vamos a ver en cuánto está este. Está precioso. $7. 50%. Todo está bien. Uy, que también tiene las patitas. Son sus botitas. Ay, sí está bien bonita para el jardín. Pero mi jardín necesita mucho trabajo. Bastante trabajo que necesita mi jardín. Está bien bonito este pato. $25 por ese patito. Este está precioso. Miren, para poner una maceta. Está preciosísimo. Miren. $40. Está precioso. Precioso. Me gustó mucho. Todo esto es de lo de jardín. Están contratando. Pero acá está lo demás. Todo en oferta. Está preciosa esta ventana.
Miren, mi princesa. Bueno, pues yo ya acabo de llegar. Acabo de cruzar la puerta, literal. Y voy a mostrarles rapidito, mis amores, para cerrar el vlog del día de hoy. Dejé casi todo lo que había agarrado, porque no tiene sentido. O sea, sí es bueno comprar en oferta para el año que viene. Nunca se me ha hecho arreglar para Pascua por diferentes motivos. Para no hacerla de emoción, pues antes porque no lo celebraba. Y bueno, muchos motivos. El caso es que esta vez que quería comprar cosas, porque ya ven que ahí en Home Goods tienen todo al 50%. Bueno, no todo, qué exageradita. O sea, todo lo de Pascua es lo que quise decir. Entonces ya había agarrado varias cosas. De hecho, agarré algunas servilletas de más. Unas estaban bien preciosas. Ojalá y el miércoles que vaya para allá, para Alfareta, porque necesito un cojín más, solo habían dos, igual que la otra vez, de esta marca, de esta marca, mis amores, diseñadora, no sé, ahí me corrigen, me encantan de verdad, los compré y me enamoré de estos cojines. De hecho, una señora que estaba ahí, también la cajera, me dijeron, están hermosos, mire, dejen, agarro el tripié. Ahora sí, así está mejor la cosa. Pero es que tengo la maña de traerlo ahí guardado y no sacarlo. No, casi regresé todo, como les digo. Solamente agarré una cajita, que es mucho mejor que tener varias cajitas ahí. O sea, ojalá y me pueda servir. Miren, para el té. Trae 2, 4, 6, 8 compartimentos. Yo creo que esta está excelente para organizar los tés que yo compro. Y también me compré este. Lo voy a probar y yo les digo qué tal. Nunca lo he comprado. He comprado la marca, pero para limpiar lo del acero inoxidable. Y también, pues ustedes saben que yo amo el limpiador de espejos y de vidrios de esta, es que iba a decir en inglés, de esta marca, de Sprayway. Pero este es un multi surface cleaner. Es para diferentes superficies como granito, espejos, electrónicos, madera y metal. Estos son los meros, meros, mis amores, que es lo que yo les decía con la marca del Pledge. Que a mí yo prefiero el limpiador de madera, que en realidad un día lo descubrí al leer el reverso de la etiqueta, que realmente limpia muy bonito la madera, pero aparte es para limpiar diferentes superficies del hogar. Así que de este no lo sabía. El precio regular es $6, pero ahorita ahí, bueno, el precio ahí en Home Goods fue de $4 más impuestos, pero voy a probarlo. Estos son los que me gusta porque no tiene uno que tener 10 limpiadores específicamente para cada superficie, porque este limpia varias superficies. Entonces, eso es muy conveniente. Por otro lado, pues los cojines, dejen volteo la cámara para que los puedan mirar. Miren, están preciosos. Les decía que este diseñador, no marca, este diseñador me gusta muchísimo. Y cuando están ahí en la tienda de Home Goods es cuando aprovecho, porque pues no están tan baratos para mí, ¿verdad? O sea, no es que estén carísimos. Yo sé que hay muchos más caros, $400 más caros, pero este diseñador me encanta, mis amores. Ahora compré dos porque nada más había dos. Yo siempre compro tres. Y si hay cuatro, mucho mejor, pero de plano tres. Y aquí nada más había dos. Es con la tarjeta que les había dicho. Ya ve que devolví uno de esta marca. No sé, por algún motivo me salió defectuoso. Y tenía una tarjeta de crédito, como les había comentado, de la tienda. Así que fui y la usé.
Eso fue lo bueno, que no gasté hoy ni un centavito. Así que, mis amores, dejen vuelta. Pues es todo lo que agarré. Me tardo mucho en esa tienda, es bien difícil. No me acuerdo a qué horas me fui. Le dije a mi esposo que iba a ir de rapidito, pero eso de rapidito nunca funciona, porque hay esa tienda, mis amores, es una de mis tiendas favoritas. Y pues bueno, quiero despedir el día de el blog del día de hoy, mis amores, dándole las gracias, agradeciéndoles por todo su cariño, por todo su apoyo. De verdad que muchas gracias. Son las 9:20. Mi esposo ya puso a dormir a mi Dani. Valeria está peinando a mi Joana. Me da una risa porque me estaba mandando mensajes mi Joanita. Y me dice, ok, no voy a poder hablar con nadie. Dice, porque voy a estar llorando mientras Valeria me hace las trenzas. A Joanita dice que no le gustan las trenzas, mis amores. Yo no sé por qué. Le gusta después de que se las deshace las trenzas. Mírenla, ahí viene mi Joanita Bananita. Yo pensé que ibas a estar llorando. I was. ¡No! Miren qué chula se ve mi niña. Y no, ven, mi amor. Miren, a mí me gusta mucho cómo se le ven, pero a mi Joanita no le gustan. Le gusta ya cuando está así, porque dice que su cabello se le ve como chino. ¿Por qué no te gustan las trenzas, mi amor? ¿No te gustan? Ve para allá, que te termine, porque te voy a dar pau pau. Ok. Y yo tenía risa, mis amores, porque me dijo que ella no iba a poder estar hablando con nadie, solamente con Valeria, porque le iban a estar haciendo sus trenzas. Y yo no sé, dice que no le gustan. Ya la escucharon, simplemente no le gustan. Pero es que ya todo el tiempo quiere traer su cola de caballo. Y luego, como no usa gel, y su cabello está como que chinito de aquí. Entonces le digo, mi amor, tienes dos hermanas que saben peinar bien bonito, son bien talentosas para peinar. Y voy a creer que todo el tiempo te vayas así. Pues eso déjamelo para mí, no salía del chongo volador y ahora no salgo de la cola de caballo. Pero bueno, me desvié, me estaba despidiendo de ustedes. Así que, mis amores, muchísimas gracias, muy buenas noches. Tengo que irme a preparar para mañana, si Dios quiere y nos presta vida, pues irnos al gimnasio, como nos fuimos hoy, bien tempranito, para que pues yo pueda disfrutar el resto de la tarde con mi familia y no estar ahí en el gimnasio, en vez de estar atendiendo a mi familia. Así que no es malo, pero bueno, eso es lo que yo prefiero personalmente, ahorita que ya viene el verano. Pero bueno, otra vez ya voy a empezar a hablar, así que muchas gracias, mis amores, me despido, nos vemos en el próximo vlog, vamos que vamos.